En este vídeo vamos a ver cómo hacer tarjetas de Navidad, que en realidad pueden servir para personalizar regalos o para hacer marcasitios o para cualquier tipo de decoración durante estas fiestas. Y lo vamos a hacer con acuarelas metalizadas, entonces necesitamos un papel que sea por lo menos que tenga un gramaje suficiente para aguantar el agua de las acuarelas. Como mínimo debería tener unos 190 gramos por metro cuadrado. Un papel de mix media también nos puede servir y además de un pincel yo voy a usar estas acuarelas que son de la colección navideña de Brillanza. La mayoría de las acuarelas metalizadas, sobre todo si están hechas de manera artesanal, necesitan un poco de agua, que les pongamos unas gotitas de agua y que dejemos que se hidraten antes de empezar a usarlas. Entonces eso es lo que hemos hecho y ahora lo que vamos a hacer es recortar la plantilla que queramos para nuestras tarjetas y copiarla en el papel. El que yo estoy usando ahora es el de Mix Media de Canson. Aunque dibujemos los bordes, no significa que tengamos que pintar solamente dentro de esa silueta que hemos dibujado. Porque, por ejemplo, en la primera tarjeta que vamos a hacer, que es esta, vamos a elegir una palabra. Puede ser Feliz Navidad, Merry and Bright, que es la que he puesto yo. El nombre de una persona, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer es escribirlo repitiéndolo muchas veces a lo largo de la tarjeta, empezando siempre fuera de esos límites que hemos dibujado. Así cuando luego la cortemos por los bordes, con las tijeras, se quedará como si lo hubiéramos sacado de un papel en el que hubiéramos impreso el nombre muchas veces, o en este caso dibujado, y hace un efecto muy chulo. En este caso tampoco hace falta que terminemos de escribir la palabra completamente desde un lado y el otro, porque si vemos que nos va a encajar mejor empezando a mitad palabra, también lo podemos dejar así y lo importante es que en algún sitio de la tarjeta sí que se vea la palabra o el nombre completo para que la persona pueda identificar qué es lo que ponen en los trozos que están cortados. Y al final podemos añadir circulitos o crucecitas para decorar en las zonas donde se nos haya quedado un hueco más grande. No sé si se ve muy bien, pero todas las letras terminan pasando la línea que hemos dibujado para el borde de las tarjetas, para luego poder cortarlas por ahí. Para la siguiente tarjeta vamos a empezar mojando toda la superficie. Si el agua de acuarelas la hemos usado ya bastante tiempo, tendrá un poco de brillo. Y lo que vamos a hacer después es coger el color que queramos e ir dando pequeños toquecitos en la base de la tarjeta que se irá esparciendo, el color se irá esparciendo hacia arriba en toda la zona que hemos mojado previamente. Podemos ir añadiendo más agua si vemos que en alguna zona se queda el color más apelotonado o lo queremos distribuir mejor. Mientras el papel y las acuarelas estén todavía húmedos, podemos hacer pequeños retoques si hay alguna zona que queremos modificar. Y para la última tarjeta vamos a hacer lo mismo, vamos a mojar todo el borde, pero en este caso vamos a aplicar la acuarela a lo largo de todo el perímetro, de todos los bordes que hemos dibujado.
En vez de hacer una línea que sea continua de lado a lado, lo que vamos a ir haciendo es dar pequeños toquecitos, porque cada vez que paremos, la acuarela dejaremos como un pegote de acuarela que se irá esparciendo hacia el centro de la tarjeta. Igual que antes, podemos ir añadiendo más agua o más color según cómo veamos que va quedando. Tampoco hace falta que lo hagamos completamente perfecto, porque vamos a hacer lo mismo que en las otras dos tarjetas. Nos podemos salir un poco del borde, porque luego al cortarlo quedará justo la parte dorada en el borde de la tarjeta. Para las siguientes tarjetas vamos a coger una cartulina de un color oscuro que también tenga suficiente gramaje para poder aguantar el agua de las acuarelas sin arrugarse, y vamos a dibujar las mismas siluetas. La siguiente tarjeta es muy fácil de hacer, porque lo único que tenemos que hacer es mojar el pincel en la acuarela y, dando golpecitos contra otro pincel o contra un lápiz, vamos a hacer que vaya soltando gotas de pintura. Tenemos que tapar la mitad del papel que no estemos utilizando, porque es casi imposible saber hacia dónde van a caer las gotitas, y también podemos ir modificando la fuerza que hacemos y la velocidad con la que damos los golpes, y así irán cayendo gotitas de diferentes tamaños sobre el papel. La idea es que llenemos la mayor parte posible de la tarjeta y que haya gotitas de todos los tamaños. Y para la última de las tarjetas, lo que vamos a hacer es dibujar líneas de diferentes grosores y de diferentes colores, haciendo lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora, empezando la línea fuera del borde de la tarjeta para que luego, al recortarla, quede justo el inicio de la línea con el borde. Podemos ir poniendo más agua y menos agua para que el mismo color quede más opaco o más translúcido. Y en una de las tarjetas vamos a dejar un hueco para poder poner el nombre después, justo en esa zona. Aquí vamos a poner el nombre, y la otra tarjeta la vamos a completar hasta el final, porque pondremos el nombre de una manera diferente. En el siguiente vídeo veremos cómo quedan las tarjetas una vez se hayan secado y las hayamos recortado, y cómo poner los nombres para los invitados o para las personas que van a recibir el regalo.